Pues ya casi salimos de la zona urbana de Champotón. Aquí está un faro a la derecha. Y ella dice Champotón, no lo alcanzamos a ver. Aquí más adelante la curva y ya tomamos la salida. Están los reyes de la carretera del sureste de México, los ADO, que van al centro del país y al norte van ya hasta Matamoros y Reynosa. Aquí viene el río Champotón, aquí va. Vamos a cruzar aquí el puente que se ve al frente y ya salimos de la zona urbana y seguimos al norte rumbo a Campeche capital. Muchas lanchas aquí en el río. Lanchas pesqueras. Pues ya saliendo de Champotón, pasando este puente, precisamente del río Champotón, ya tomaremos la recta hacia el norte para tomar la carretera hacia la ciudad de Campeche. Pues ya tomamos hacia el norte para ir a la ciudad de Campeche. Aquí a la derecha, un poco más adelante, está la salida a la comunidad de Moquel. Para llegar a Campeche hay dos rutas. Una por la libre, que son 72 kilómetros y 1 hora 10 minutos aproximadamente. Y la de autopista, 50 minutos y 60 kilómetros de recorrido. La cuota de la autopista es de 80 pesos. Vamos a transitar por esta carretera 30 kilómetros y tomaremos la autopista. Estamos grabando nuestro recorrido con una cámara Garmin modelo 56, la cual tiene la posibilidad de ubicar las coordenadas, latitud y longitud por donde vamos transitando y también marca la velocidad a que vamos recorriendo en nuestro camino. Esta es cámara Garmin modelo 56. Recibe la señal del satélite para ubicarnos en las coordenadas que vayamos recorriendo. Thank you.
Vamos recorriendo la carretera 180 de sur a norte en el estado de Campeche y vamos muy cerca de la costa del Golfo de México. Este tramo de la carretera 180 tiene 4 carriles, 2 de ida y 2 de venida, y no es una autopista de cuota, es una carretera libre. Hasta más adelante, 30 kilómetros al norte, es donde empieza ya la autopista, pero podemos también seguir por la costa sin pagar peaje. Mucha vegetación en este tramo de la carretera. Aquí se ve a los lados de la carretera, al lado derecho más, pero también en el lado izquierdo hay buena parte de vegetación.
En este tramo de la carretera 180 rumbo al norte, rumbo a la ciudad de Campeche, aquí a la izquierda se alcanza a ver la costa, la playa, el Golfo de México. Aquí a la derecha está la salida para Ciudad del Sol y aquí seguimos hacia el norte, hacia la ciudad de Campeche. Esta también es la carretera para llegar a la ciudad de Mérida, Yucatán. Aquí se encuentra a la derecha la salida para la carretera libre a la ciudad de Campeche. Nosotros seguimos en esta carretera de cuota rumbo a la ciudad de Campeche. También más adelante se encuentra la salida para la comunidad de Ceiba Playa del estado de Campeche. Aquí ya tomamos la autopista. Thank you.
Pues ya estamos llegando a la caseta de cobro, amigos, de la autopista Champotón Campeche. Son alrededor de 30 kilómetros y la cuota son 80 pesos. Hay cobro electrónico también aquí. Aquí saliendo de la caseta, a la derecha está la salida para Esqueulil y para Ceiba Playa. Nosotros seguimos al norte por esa carretera 180, autopista Champotón Campeche. Aquí adelante se cierra ya solamente a un carril. Deben estar
haciendo mantenimiento en este tramo de la autopista. Parece que sí. Aquí está detenido el tráfico. Vamos a hacer alto. Parece que ya está avanzando este tramo en reparación. Pues sí, amigos, es un tramo en reparación, carril de la derecha. Hay que bajar la velocidad en este tramo de la autopista. Continuamos al norte. Thank you.
Pues aquí adelante, amigos, ya está a la derecha la salida hacia Mérida y Cancún, para no pasar por la ciudad de Campeche, y también está la salida ya para la ciudad de Cancún. Aquí está a la derecha. Nosotros continuamos a la izquierda para llegar a la ciudad de Campeche. Pues ya estamos en la ciudad de Campeche, aquí nos da la bienvenida. Vamos a pasear por la ciudad de Campeche a conocer algunos lugares que no hemos podido visitar. Thank you.
Pues amigos, ya estamos en la ciudad de Campeche. Agradecemos nos sigan acompañando en nuestros recorridos por la República Mexicana. Y como siempre, deseamos que se encuentren muy bien. Hasta el próximo video. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. Hasta pronto, amigos.